el día de hoy. ¡Mira, se está meando! ¡No me ves, güey! Una buena lubina, aquí en sombreretillo, la mejor que he sacado aquí. Vamos a medirla, amigos. 19 y medio pulgadas, racita. Una muy buena lubina que saqué aquí en Huaki. La voy a liberar. Déjenme tomar una fotito primero y ahorita la liberamos. Va para la güera, sí. Amigos, esa lubinita salió en Huaki. Mi primer lubina, creo que de este año. Desde que... antes de ir a Colombia ya tenía buen rato no pescar, había estado subiendo puros videos del año pasado, que había grabado el año pasado. Por fin se dio la oportunidad, vinimos a Sombreretillo, aquí estamos, vamos empezando una mañana fresca. Y pues bueno, empezamos, ellos están sacando con señuelos de reacción, curricanes pequeños, jerbits, yo a mí no me funcionaron, Huaki, y se vino la primera de buen tamaño. Vamos a ver si tenemos un buen día de pesca, así que quédense y vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Bueno, amigos, se deja ver la segunda lobinita de aquí de Sombreretillo, era muy bonita, prietita. Y miren, con parásito en la boca, vamos a quitarle una especie de sandijuela. Vamos a dejarla aquí en el collar para que se muera. Y la liberamos, muy bonita, de nuevamente con Huaki. Una técnica que funciona bastante bien en esta presa. Y ahorita pues vamos a sacar unas cuantas más así con esta técnica, a ver si se prende otra buena. Y luego le calamos con otras cosas para que tengan ustedes noción de qué más funciona por aquí. Esto salió peleadora, luego lo corrió. Chulada de lobina. Algo que me encanta del Huaki, amigos, es que por más que se coman el señuelo, el anzuelo y todo, es más, casi creo que ni ganchada venía. Es muy, muy difícil que se lo traguen hasta el fondo y que terminen desangradas o que le tengas que sacar. Es muy difícil, entonces me gusta usar mucho este tipo de arreglo porque no lastimas nada las lobinas. Tercera, al agua. Brincolina. Amigos, lo más que he sacado en esta presa creo que son 5 o 6 lobinas. Ahorita ya pues, no ha pasado ni una hora y ya tuve 5 ataques. Esta es la cuarta que subo, la otra la perdí. Parece que nos va a tratar muy bien la presa el día de hoy. Hay muy buena pesca y se viene el Iron Kayaker Trail aquí en el Sombreretillo. Va a estar bueno, mucha pesca. Y pues va a estar interesante venir a participar. No se queden fuera y vengan a participar al torneito aquí en Sombreretillo. La número 5, amigos, otra pequeñita. Aquí está, recita, otra buena lobina, mi compadre Miguel Almaguer. 20 pulgadas, ¿verdad? 20 pulgaditas cerradas. Chula, era. ¿Eso es para el torneo, para el Iron? No, apenas. Ahí va de regreso. Ahí va para la agüita. ¿Con qué salió? Con este chatterbait chiquito, con swimbait. Ok. Un rush bait. Ahí va detrás. Ahí está. Qué chula. Están súper activas, amigos. Acabo de perder 2 que no ganché bien. Siguiente tiro, otra. Allá Miguel acaba de sacar 2. ¡Wow! Está que arde la presa. La número 7, amigos. Ahí
otra prietita, la número 8. El mismo Senco no se ha dañado, sigue jalando. La importancia de usar los O-rings. Este es un señuelo de Gary Yamamoto, que normalmente al ser salados son más quebradizos cuando, por ejemplo, los atraviesas con un anzuelo en Texas o en otro arreglo. Pero usándolo de esta manera te duran un montón. Vamos a ver qué tanta lobina logramos sacar con este mismo Senco. Está. Está, amigos, la número 9. Esta tiene la colita dividida, miren. Ahora. Pensé que había agarrado hidrila. La número 10, amigos. Pelea mejor que las demás. No la he visto. Tiene buen tamaño. Otra loba, amigos, de buen tamaño como para torneo. Cambié nada más el color del Senco porque, bueno, más bien lo perdí. El otro era lo único que tenía. Y esta también ya fue efectivo. Esta lobina es de 16.5. Buena lobina de torneo. ¿Cómo de que no? Muy bonita. Pero, amigos, liberamos y a seguirle. Ahí va, recita, una más. Esta tiene una cicatriz acá de este lado. Interesante. Vamos a liberarla. Y vamos a probar otro señuelo. Vamos a cambiarlo. Yo sé que este va a seguir jalando todo el día. Pero ya completamos una docena. Vamos a tratar de sacar más, pero con algo diferente. Bueno, voy a sacar la artillería de Vélez Lures. Y quiero probar un señuelo que me acaban de dar. Es un rate. Anteriormente no manejaban rates. Ya los están empezando a pintar, ya están empezando a vender rattlings como este. Y bueno, vamos a hacer el estreno de este, esperemos estrenarlo, a ver si nos da. Ahorita nada más traigo este color, pero se ve bueno, se ve interesante. Vamos a calarlo, a ver si nos da la buena. Primera recita y está buena. Ah, la perdí. Yeah. Bueno, amigos, voy a dejarlo ahorita para tirarlo allá en el bordo, que es más piedra. Aquí estoy perdiendo más tiros, teniendo que sacar y drill, y drill, y drill, que los tiros efectivos. Ya vimos que funciona, o sea que sí les gusta. Vamos a ver si ahorita de aquel lado voy a probar otro tipo de plástico, otra técnica. A ver si en esta zona le sacamos algo. Al primer tiro con el split shot, amigos. Ya se vino una. El split shot, otra de las técnicas que no fallan aquí. Vamos a marcarla, la número 13. Otra de las técnicas que no fallan, porque al poner poco peso hace que el señuelo venga rozando por encima de la hidrila, no se clave, no batallas, y les gustan las lobinas, así que otra buena opción. Vamos a ver qué tanto sacamos con esta técnica. Una más, amigos, split shot, aunque chiquilla, siguen sumando.
perro. La número 15, amigos, de nueva cuenta con el Wacky. Me paré a almorzar y ya le voy a seguir un ratito con el Wacky. La número 16, amigos. ¿Por qué volví al Wacky? Porque estoy pescando una zona donde hay unas pequeñas palizadas y hay muchas ramitas. Es más, esta técnica es muy difícil que se me vaya a atorar. En vez del split shot, en esta zona la voy a seguir tirando un ratito. Luego, ya que nos movamos a otras zonas, volvemos a probar técnicas diferentes. Pero ahí va, siguen saliendo. Es temprano, apenas son las 10 y media de la mañana. Ya 16 lobinas. Bueno, la lobina. Ahí está. 17. ¿Estás? ¿18? ¿19? Esto se siente mejor. ¡Oh, está buena! ¡Chingado, la perdí, raza! Espero que la hayan visto, está muy buena. Número 20, amigos. Esta tiene que estar buena. Tiene que estar buena. Sí. Otra buena. Amigos, aquí otra buena lobinita que acaba de salir. Vamos a medirla nuevamente. El Wacky infalible, para que no se les olvide traérselo bien, bien, bien listo. 18 pulgadas exactas. Bueno, cuánto estamos armando el día de hoy. Perdí una lobina más o menos de este vuelo. A lo mejor en la cámara no se ve tan grande, pero ya aquí cerquita sí estaba más o menos de este vuelo. Fotito y al agua. Listo, amigos, va para el agua. Bonita lobina. Vamos por más. Esta fue la 21. No saben cómo me he enamorado de esta caña, racita. Esta de Chief Bait, la de tamaño 6-10. Uf, spinning, obviamente, para estas técnicas, dropshot, el Neko y el Wacky es otro pedo. Me falta probarla en net. La verdad es que no la he probado en net, pero no dudo que también haga muy buen jale. ¿22? Está bueno. Pelea, sí, pelea. Están saliendo buenas. Qué bonito nos está tratando la presa el día de hoy, Rosa. Qué chulada. Vamos a medir esto, a ver con qué cuota nos vamos el día de hoy. La verdad es que bastante buena hasta el momento. Esta es de
17 3 cuartos, casi los 18 también. Buenísimo, buenísimas lobinas. Pues todas estas ameritan fotos, así que listo, al agua y a seguirle. 23. ¿Eh? Sí, güey. Esta, si la logro sacar, sería la 24. Otra más, amigos, medianona. Vamos a medirla para completar. Nada más he medido 4. Para traer una cuota ya. A ver qué cuota nos llevamos el día de hoy. 15.25. Muy bien. Esta va a haber que cambiarla por otra de 19.20. La número 24. Bueno, amigo, ya tengo un rato aquí en el bordo, tirando el rattling, tirando el wacky también, tirando split shot, y no me ha picado nada, cosa que se me hace raro. Este es un buen punto. Voy a probar algo diferente, vamos a ver si nos da resultado. Yo creo que un Texas con muy poquito peso hacia la parte profunda. Ah, mira, me agarraste el pelín. Bueno, amigos, salió la última del día, la número 26, chiquitita, igual con el wacky. Y pues bueno, ya la última, porque ya nos vamos, ya se está saliendo la raza, ya se vino el airecito un poquito molesto, y pues tenemos que ganarle también al tráfico, porque el camino hasta Monterrey, un ratito, luego si no llegas a tiempo, ahí te encargo el tráfico. Entonces, vamos por fuera. Amigos, bueno, ya en la casa, la verdad es que se me olvidó grabar la salida del video allá en la presa. Pero bueno, no hay mucho que decir, ustedes lo vieron, muy buena pesca el día de hoy. Jamás había pescado tanto en esta presa. Lo más que había pescado eran 5 o 6 lobinas, o sea que hoy saqué 20 lobinas más de lo que había sido mi mejor cuota allí. Entonces, de lujo, y muy buena lobina, muy buena cuota que se presentó. Entonces, espero con ansias volver. Voy a tratar de hacerme socio del club, porque ahí donde nosotros votamos es el Club Juárez. Necesitas ir de invitado con algún socio o ser socio de ahí. Entonces, hay que ver la manera para estar yendo más seguido a esa presa. De repente hacer ahí unos tours de si alguien no tiene kayak, nosotros le rentamos su kayak, se lo ponemos ahí en la presa y nos vamos todos ahí a cotorrear y a hacer show. Entonces, pues bueno, recita, espero hayan disfrutado el video, que aprendan algo. Si van a ir al Iron Kayaker Trail aquí en Sombreritillo el 19 de marzo, pues ya saben con qué está jalando. Está la pesca brutal en estas fechas ahí en esa presa. No desaprovechen, vayan y se pueden llevar un buen premio. Por ahí hasta un pase a la KBF pueden aspirar a ganarse si van compitiendo en los trails. Nos vemos en la siguiente, amigos. Espero que hayan disfrutado el video. Cuídense bastante. Bye.